Muy bien, este entrenamiento es un entrenamiento de introducción al desarrollo de aplicaciones web con ASP.NET MVC. Para los que no me conocen, mi nombre es Miguel Muñoz Serafín, soy MVP. Durante varios años fui MVP en el área de Visual Basic y después, desde el 2010 prácticamente, he sido MVP por la parte de Visual C Sharp. Actualmente el programa de MVP ya no tiene MVP Visual Basic, MVP C Sharp, sino más bien es MVP en .NET. Entonces, bueno, pues hoy, recientemente el 1 de abril, recibí nuevamente reconocimiento por 11 veces consecutivas como MVP, pero ahora MVP de .NET. Para la gente que no sepa qué es MVP, dicen que los MVPs pues tienen un cierto grado de conocimientos. Yo digo que mis conocimientos todos los días voy aprendiendo cada vez más, y lo poco que sé, pues bueno, de repente me gusta compartirlo con la gente que necesita apoyo, ¿no? O sea, hay mucha gente que tiene mucho más conocimientos que yo en distintas áreas y no es MVP. O sea, MVP no es sinónimo de lo sé todo, sino que MVP pues es un reconocimiento que te da Microsoft porque dice que tienes ciertas habilidades técnicas y que la gente cree que tienes esas habilidades técnicas, ¿no? Ya es cuestión de cada MVP pues demostrar si es cierto, si no es cierto, etcétera. Pero bueno, Microsoft me dice, siempre que hagas algún webcast, pues anúnciales que eres MVP, ¿no? Y bueno, pues ahí está el anuncio. Veamos, ¿qué es la idea? Realmente esta idea surge, ya platicábamos fuera de línea, surge en base a la necesidad que veo de gente que tiene necesidad de aprender rápidamente MVC. O sea, me dicen, oye Miguel, ¿de qué forma aprendo rápidamente MVC? Recomiéndame porque ya me urge ir a una entrevista y en la entrevista me van a evaluar MVC, etcétera, ¿no? Entonces, el objetivo de estas sesiones, yo calculo que van a ser alrededor de unas 5 o 6 sesiones para aprender MVC. MVC a un nivel que se pueda uno defender y empezar a desarrollar aplicaciones precisamente con MVC. Entonces, el objetivo principal, proporcionar a los participantes una guía para empezar a desarrollar aplicaciones web ASP.NET MVC de manera inmediata. Con lo que veamos hoy, prácticamente ustedes ya podrían crear una aplicación MVC. No con tanta funcionalidad, y eso es lo que vamos a ver, cómo agregarle más funcionalidad en las próximas sesiones. Pero el objetivo es, enséñame qué es MVC. No vamos a tener mucha teoría, que a veces es necesaria, pero en este caso vamos a ver lo mínimo de teoría y nos vamos a ir más a la práctica, porque recuerden, queremos aprender MVC lo más pronto posible, pero tampoco por el hecho de que sea muy rápido, que no sea efectivo. O sea, tenemos que aprender bien. ¿Correcto? Bueno, la primera sesión, en esta primera sesión de introducción al desarrollo de aplicaciones web con ASP.NET MVC, pues vamos a ver una introducción a ASP.NET MVC. Todavía mucha gente confunde o todavía no tiene una idea clara de lo que es ASP.NET MVC. De repente les decimos, vamos a hablar de ASP.NET. Y entonces la gente dice, no, yo quiero mejor que ASP.NET MVC. O sea, mucha gente todavía confunde ASP.NET con el tradicional ASP.NET Web Forms. Y ASP.NET Web Forms es así, su nombre completo, ASP.NET Web Forms. Y MVC, su nombre completo es ASP.NET MVC. Ambos, Web Form y MVC, ambos son ASP.NET. ¿Sí? Esto es, hay un tronco común entre las Web Forms y MVC. ¿Y cuál es ese tronco común? ASP.NET. Muchas de las cosas que funcionan en ASP.NET Web Forms funcionan en ASP.NET MVC. ¿Qué no funciona en MVC de Web Forms? Los controles de servidor. Una de las desventajas que tenemos con ASP.NET MVC, si lo quieren ver como una desventaja, es que, sobre todo si ustedes son desarrolladores de Web Forms,
La desventaja principal, y se los digo porque yo pasé por esa curva de aprendizaje, de que ¿y dónde arrastro mis controles? ¿Dónde está el diseñador? Pues no hay controles y no hay diseñador. Pero Microsoft, ¿qué nos dice? Pues es que con MVC tú tienes el control completo del código HTML que se genera. Entonces nosotros optimistas decimos, bueno, pues con MVC no tengo controles de servidor, pero tengo control completo del código HTML. El detalle aquí es para los desarrolladores nuevamente de web forms, acostumbrados a arrastrar y soltar. Bueno, aquí en MVC van a tener que hacerlo todo al estilo del AST clásico de los años 90, por ahí de los 90 que existía el AST clásico, donde utilizábamos el bloc de notas y ahí combinábamos código HTML más código Visual Basic Script, recuerdo. Así es como MVC se trabaja, pero ahora con C Sharp, pero tenemos IntelliSense, tenemos muchas cosas, ¿no? En un principio, les digo, programadores de web forms, como que se van a sentir tristes, lentos en desarrollar con MVC, pero superen la curva de aprendizaje y van a ver que no lo van a dejar. Les va a gustar bastante si son programadores limpios, si son programadores profesionales. Entonces, si quieren seguir un orden en el desarrollo de aplicaciones web. No quiere decir que Web Forms me haga desordenado. Bueno, lo que pasa es que Web Forms no es tan estricto, pudiéramos decirlo así, como lo es MVC. Y lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero recuerden, WebForms, programadores de WebForms, el primer obstáculo a romper es que no hay controles de servidor, no hay arrastrar y soltar, no hay un diseñador, what you see, what you get, de lo que estamos haciendo. ¿Correcto? Esa es una, si lo quieren ver así, como una desventaja, pero que a la vez se vuelve ventaja porque puedo hacer pruebas unitarias, se facilitan esas pruebas unitarias y hay muchas más ventajas que iremos viendo más adelante. Entonces, en esta primera sesión, lo que pretendemos ver, o sea, decíamos, uy, poca teoría, pero bueno, es que si no encaminamos y si no entramos en contexto, no vamos a saber dónde estamos bien ubicados, ¿no? Lo que vamos a ver primero es que Microsoft tiene tres principales tecnologías para desarrollo de aplicaciones web. Hay una tecnología que es el de Web Pages, es una simple página, un archivo con extensión CSHTML o un archivo con extensión VB de Visual Basic HTML y ahí yo puedo crear mi página web, ahí puedo combinar HTML, puedo poner código C Sharp, puedo poner código Visual Basic, etcétera, ¿no? Este tipo de desarrollos es para sitios pequeños que a lo mejor tienen una sola página, dos páginas, muy probablemente requieren poca interactividad, poco acceso a datos, etcétera. Webforms, entonces, ideal para aplicaciones sumamente pequeñas, una página, dos páginas. Una empresa o una tienda me pide una página para consultar los precios de los productos que los tengo que tomar de una base de datos. Y una sola página. Ok, Web Pages es una buena solución. ¿Y cómo las hago? Bueno, pues existen distintas herramientas. Puedes utilizar el bloc de notas. O bien puedes utilizar una herramienta gratuita Microsoft que es WebMatrix. Es gratuita, se puede descargar. O puedes utilizar Visual Studio. Visual Studio, para los que no sepan, tiene una versión gratuita, totalmente funcional. Antes existían las versiones Express. Esas ya pasaron a la historia. Ahora ya podemos nosotros tener una versión similar a la versión profesional, la profesional, de la cual sí tengo que pagar, pero Microsoft tiene la versión gratuita. No me pregunten por qué tiene una versión de pago y una versión gratuita y que tienen la misma funcionalidad. Eso ya tendríamos que preguntar a Microsoft. Pero prácticamente con la versión Visual Studio Community gratuita, yo puedo desarrollar mis aplicaciones web empresariales sin problema. Bueno, estamos asumiendo de un trabajo individual. Si me quiero ir a un trabajo ya en un equipo de desarrollo, ah, ok, ahora sí tienes que comprar las versiones, pues que sí son vendibles, ¿no? Pero por el momento puedo yo empezar a trabajar con la versión Community de Visual Studio, ¿correcto? Entonces, son las web pages, otras tecnologías son, las de las web forms.
Déjenme comentarles que las web forms surgieron para que los desarrolladores, hace un momento comentaba el compañero Víctor, oye, yo tengo una aplicación de escritorio y la quiero migrar a web. Cuando Microsoft libera .NET, ¿sí? Porque antes no existía .NET, se trabajaba con ASP, Microsoft libera .NET y entonces libera ASP.NET. Ah, la manera de desarrollar aplicaciones web, pero con .NET. Ok, ¿qué ventajas tenemos? Bueno, la ventaja principal es, si tú eres desarrollador Windows, prácticamente ya sabes desarrollar aplicaciones web. Porque si en aplicaciones Windows tienes formularios Windows, en ASP.NET tienes formularios web. Entonces, prácticamente ya sabes. Ah, pero ¿cómo construyo la interfaz de usuario? Ah, si eres desarrollador Windows, arrastras y sueltas el control. Le das clic al botón y empiezas a editar su código. Si eso ya lo sabes, bueno, WebForms es exactamente lo mismo. Arrastras el control, lo sueltas. ¿Quieres editar un manejador de evento? Clic al elemento y te pones a codificar. Entonces, WebForms surge como una manera de facilitar el desarrollo de aplicaciones web para los desarrolladores de aplicaciones Windows en aquel momento. El tiempo pasa y de repente, bueno, hay expertos en la materia que empiezan a ver la forma de cómo hacer las cosas más profesionales, con buenas prácticas, y entonces sacan recomendaciones, ¿no? Hay autores reconocidos, que son una autoridad en cuestiones de patrones de diseño, que te dicen cómo hacer las cosas bien, ¿no? Y uno de los patrones es precisamente MVC. MVC es un patrón, sí, es una serie de buenas prácticas. MVC no es Microsoft, MVC no es Java, MVC no es PHP. MVC es un patrón, es una forma de hacer buenas prácticas. La manera correcta, bueno, la recomendada, no tanto como correcta, la manera recomendada de hacer ciertas cosas son así. Haz esto, 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 esto y esto. Y entonces, ¿qué es MVC? Pues MVC es precisamente un patrón que me permite crear aplicaciones y asignar responsabilidades a los componentes de la aplicación. Ah, pero ¿cómo está eso de responsabilidades? Pues sí, mira, en una aplicación, hablemos ahora de una aplicación web, en una aplicación web vas a necesitar que alguien interactúe con el usuario. Esto es, que cuando el usuario le dé clic a un botón, alguien atienda su petición. Que cuando el usuario quiera un recurso, una página, un archivo, lo que sea, alguien que atienda esa petición. Ese es un elemento. Entonces necesitas en tu aplicación web tener un elemento que se encargue precisamente de atender peticiones. Únicamente eso, que atienda peticiones del usuario, que le dé también respuesta al usuario. Bien, pero también en aplicaciones web son raras ya las aplicaciones que no tengan que ver con acceso a datos. Ah, entonces necesitamos un elemento que se encargue de proporcionar esos datos. Su única misión es ir a la base de datos, traer los datos que le pidan. Ir a la base de datos y decir que actualice cierta información. Insertar nuevos registros, eliminar registros, modificar registros, etc. Entonces necesitamos otro componente, ¿sí? Otro componente de tu aplicación que se encargue de trabajar con datos, que tenga todas las estructuras de datos para representar una tabla, etcétera. ¿Sí? Ese es un segundo componente. Y un tercer componente que se encargue de generar la información que el usuario va a ver. Y tradicionalmente, la información que el usuario ve, pues son los datos. Sí, pero no son los datos crudos, digamos, ¿no? Sino que debemos utilizar un elemento table dentro del elemento table, TR dentro del elemento TR, un TD y dentro del TD un campo que vino de la base de datos. Entonces, son tres elementos en el patrón MVC, ¿sí? Si tú quieres desarrollar aplicaciones web, dicen los especialistas, te sugiero un patrón llamado MVC. En MVC, toda tu aplicación, todos los elementos de tu aplicación, le vas a dar responsabilidades.
Uno, que interactúe con el usuario. Otro, que se encargue de proporcionar los datos de la aplicación. Otro, que se encargue de generar el contenido que el usuario va a ver. Tradicionalmente, el código HTML. Entonces, en el caso de MVC, el controlador es el que se encarga de interactuar con el usuario, de decirle al modelo, modelo, quiero estos datos, de seleccionar la vista que va a generar el código HTML, proporcionándole los datos que le dio el modelo. Si se dan cuenta, ahí el coordinador es el controlador, el que le mandan a que haga las cosas, algo así como el ejecutivo B, es el modelo. Y el que se encarga de hacer las cosas ahí presentables, empaquetar todo eso en código HTML, es la vista. Pero pudiéramos considerar entonces que el corazón, el cerebro, el coordinador, es el controlador. ¿Correcto? Entonces, eso es a final de cuentas MVC, así de sencillo. Si alguien tiene alguna pregunta, coloquen su estatus en color morado. Y si no hay preguntas, pues entonces vámonos al siguiente punto, que es ASP.NET MVC. Estamos en la parte que no podemos brincar y es la parte teórica, ¿no? Bueno, pues ¿qué será ASP.NET MVC? Bueno, pues ASP.NET MVC es la implementación de Microsoft, ¿sí? Del patrón MVC, o más que la implementación, es un framework. Ah, ¿qué es eso de framework? Bueno, es un conjunto de clases, si lo quieres ver de esa forma. Un conjunto de clases que te permiten desarrollar aplicaciones ASP.NET, óiganlo. Un conjunto de clases que te permite desarrollar aplicaciones ASP.NET, pero utilizando el patrón MVC. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es ASP.NET MVC? ASP.NET MVC es un conjunto de clases, véanlo como un framework que tiene sus puntos principales, clases. Es un framework que tiene como elementos principales clases, clases.NET, y que te permiten desarrollar aplicaciones web utilizando el patrón MVC. Y como ya vimos qué cosa es MVC, entonces, bueno, pues ASP.NET MVC es eso, un framework para desarrollar aplicaciones utilizando el patrón MVC. ¿Qué cosa es ASP.NET? Ah, bueno, ASP.NET es el conjunto de clases que me permiten desarrollar aplicaciones web, ya sea web forms, ya sea web pages o ya sea MVC. Entonces, cuando te dicen, ¿sabes desarrollar aplicaciones web ASP.NET? O cuando te preguntan, ¿sabes desarrollar aplicaciones web ASP.NET? Uno pudiera preguntar, ¿de cuál tecnología? ¿Web Pages? ¿Web Form? ¿O MVC? No, pues Web Form. Ah, ok, pues sí. MVC. No, pues apenas voy a aprender MVC. ¿Correcto? Finalmente, si ustedes, alguno de ustedes, no conoce WebForms, está pensando en aprender a desarrollar aplicaciones web, no aprendan WebForms. Váyanse directamente a MVC. Porque si aprenden primero WebForms, se van a llenar de muchos vicios que después les van a estorbar cuando empiecen a desarrollar aplicaciones MVC. Entonces, las estadísticas dicen, un desarrollador WebForm va a tardar más tiempo en aprender MVC que un desarrollador que no programe con WebForm. ¿Correcto? Entonces, con esto, vámonos. Si no tenemos experiencia previa en desarrollo de aplicaciones web con Microsoft, con ASP.NET, vayámonos directamente a MVC. Y bueno, para que nosotros ya entremos en acción y cumplamos con nuestro objetivo de empezar a desarrollar aplicaciones ASP.NET MVC, pues vamos entonces a crear nuestro primer proyecto web ASP.NET MVC. En lo que voy abriendo mi escritorio, nuevamente, si alguien tiene preguntas, con toda confianza, pueden preguntar ahí en la sección de preguntas y respuestas, o bien levantan ponen su estatus en morado y les damos la palabra para que puedan participar con audio.
Bueno, mientras voy aquí a abrir mi escritorio. En este momento ustedes ya deben de estar viendo mi escritorio. Sí, Miguel, está en su escritorio. ¿Sí? Sí, Correcto. Miguel. Alguien por ahí preguntaba, oye, ¿qué requisitos necesito para empezar a desarrollar aplicaciones MVC? Bueno, requisito número uno, por el momento, un sistema operativo. Yo estoy utilizando aquí Windows 8.1, pero todavía podrían utilizar ahí, ya no recomiendo mucho utilizar ahí por ahí un Windows 7 o algo así, pero váyanse a Windows 8. ¿Es posible desarrollar aplicaciones web, ASP.NET, en otras plataformas distintas a Windows? La teoría dice que sí, lo pueden hacer ahí con Mono. También hay un IDE para desarrollar aplicaciones, pero ahí sí no tengo yo mucha experiencia en esos ambientes. Yo les recomiendo, si quieren hacerlo, pues pueden hacerlo con Windows. ¿Qué más necesito? Bueno, pues ya tienes tu Windows. Vamos a asumir que no tienes Visual Studio, entonces, porque muchas veces tenemos la idea, bueno, tiene la gente la idea de que si se trata de desarrollar con tecnologías Microsoft, pues hay que pagar. Y entonces, no, mejor me voy por software libre, que no tengo que pagar. Y bueno, yo no digo que sea malo, es bueno. Yo estoy aprendiendo ya PHP, ya hice ahí mis primeras aplicaciones en PHP, pero aquí entre nos, me sigue gustando MVC. Pero no le vayamos a decir a los amigos de PHP. Pero es bueno, yo no digo que sea malo. Bien, déjeme aquí buscar. Para los que no conozcan esta versión, Visual Studio Community, ahí está, 2013. Visual Studio Community 2013, debe de ser cualquiera de estos. Freedom Tools, vamos, le voy a dar aquí clic. Y esto me va a llevar ahí al enlace donde yo puedo descargar Visual Studio. ¿Sí? Libre para estudiantes, vean. ¿Sí? Libre para estudiantes, para desarrolladores que contribuyen al open source, equipos de trabajo pequeños. Puedo empezar a codificar aplicaciones para Windows, Android, iOS. O sea, por eso uno de repente uno dice, oye, pero entonces, ¿para qué tiene las versiones de pago, no? Aquí está, tiene ciertas restricciones de licencia, eso sí. Dice, ¿quién puede utilizar Visual Studio Community? Bueno, pues cualquier desarrollador individual puede utilizar Visual Studio Community para crear sus propias aplicaciones. Vean algo interesante, aplicaciones gratis o pagadas. Es otra pregunta. Oye, ¿y con eso puedo desarrollar aplicaciones y venderlas? Sí, aquí lo dice Microsoft. Aquí dice aplicaciones pagadas. O sea, tú utilizas este IDE, el gratis, creas tus aplicaciones y las vendes y no le tienes que pagar a Microsoft. ¿Sí? ¿En organizaciones se puede utilizar? Pues sí. Y aquí vienen todos los escenarios, ¿no? Correcto, vienen las restricciones, cuántos usuarios, etcétera. Entonces, si ustedes se interesan en conocer más acerca del uso correcto de Visual Studio Community, aquí pueden encontrar información. Lo descargan y se instala. Aquí le pican clic. Yo ya lo tengo aquí instalado. Aquí está Visual. Ustedes van a ver un icono aquí, dice Visual Studio 2013. Ni siquiera dice Visual Studio Community. O sea, no. Bueno, le voy a dar aquí clic. Se abre, siempre es recomendable, aquí le voy a decir que no, siempre es recomendable que abran Visual Studio bajo el contexto del administrador, Run as Administrator, sobre todo cuando desarrollamos aplicaciones web, para que tengamos ciertos privilegios, pero también depende del tipo de accesos o de recursos que vamos a consumir, pero yo siempre les recomiendo utilicen Run as Administrator. Inclusive, pues pueden abrir el archivo desde su ubicación, botón derecho, y decirle que siempre se ejecute como administrador, para que de repente ya nada más le den clic y automáticamente ya se lance en el contexto del administrador. Noten ahora sí, mira, es la versión Community 2013. ¿Correcto? Entonces, ese es el requisito prácticamente para que yo pueda empezar a desarrollar aplicaciones MVC y venderla sin que yo le tenga que pagar a Microsoft. ¿Sí? Para la persona que por ahí tenía dudas sobre los requisitos,
Es eso. Tu sistema operativo Windows 8, altamente recomendable, Windows 8.1, y tu versión de Visual Studio Community, y prácticamente con eso ya estás del otro lado y puedes empezar a desarrollar. ¿Qué tipo de aplicaciones? Bueno, podemos aquí empezar nuevamente. Aquí asumo que al menos algunos, más bien ustedes ya tienen experiencia de manejo de Visual Studio. Si no la tienen, bueno, van a tener que practicar un poco. Y simplemente aquí en Visual Studio, esta es mi IDE, lo que hago yo es decirle que quiero crear un nuevo proyecto. Todo lo que hagamos aquí en Visual Studio, pues son proyectos. Que al final de cuentas, pues, creamos soluciones. Las soluciones están basadas en proyectos. Siéntanse con la confianza de preguntar cualquier cosa que yo de repente no les haga mucho énfasis. Estoy considerando que ustedes tienen cierto grado de conocimientos en el uso del IDE, pero si no es así, con toda la confianza del mundo, adelante. Bien, les decía yo, con la versión Community, ¿qué puedo hacer? Ah, mira, ya puedes desarrollar aplicaciones para la tienda de Windows. Ah, qué interesante, Windows Store. Aplicaciones de escritorio. Las versiones Express, si alguien manejaba versiones Express, descárgate la de C#, descárgate la versión de web. Ah, hay que descargar muchas versiones y luego no, toda la funcionalidad no estaba disponible, ¿no? Pero aquí, con Community, pues ahí estamos. Y ya está anunciada la Community de la versión 2015 de Visual Studio. Y ya viene con Xamarin, cosa que no tengo aquí con este Community. Correcto, 2013. Pero con el 15 ya voy a tener, ¿no? Y bueno, por ahí actualmente se está impartiendo, se va a impartir un entrenamiento de Xamarin. Ahí para que se pongan atentos. Web. ¿Quieres al viejo estilo de 2012 o quieres web con el nuevo estilo, ¿no? Vean cómo aquí en Visual Studio 2012 tengo distintas plantillas. Y aquí en 2013, pues están dentro aquí de este wizard que aparece aquí con esta opción, ¿no? Entonces, aplicaciones Presentation, con Presentation Foundation con desktop. Aplicaciones para la nube, vean aquí, para Azure. Reportes. Por ahí me decían también, y además necesito crear reportes, ¿no? Ups, 36 horas es muy poco tiempo. Bueno, SilverLight, ya ni conozco. ¿Qué será esto de SilverLight? Es broma, esto ya fuera. Para pruebas unitarias, Communication Foundation, etcétera. Pero lo que nos interesa es crear un proyecto web. Selecciono. Aquí tengo las distintas versiones del framework, salvo que tengan razones especiales que les digan, oye, pero debes de crear tu proyecto con la versión 4, 4.5 o 3.5, que no lo creo. Entonces, seleccionamos la última. Seleccionamos una ubicación donde se van a, valga la redundancia, ubicar nuestros archivos. Déjenme aquí entonces seleccionar. Aquí en mi disco C, vamos aquí a poner un nuevo directorio. Voy a ponerle aquí demos MVC. El nombre, la ubicación, la que ustedes quieran. Yo aquí le digo esto. Ah, vas a crear una aplicación web. ¿Cómo le vamos a poner? Vamos a ponerle demo MVC. Así le voy a poner el nombre, el que ustedes quieran igualmente, ¿no? Entonces, se va a crear la solución, se va a crear mi proyecto en este directorio, ¿correcto? Entonces, notemos que yo no tengo este archivos. Los acabo de crear. Vamos a ver aquí que se abra mi explorador. Y aquí en el disco C, aquí estaremos en VC. Vean cómo no tengo nada, ¿no? Entonces, aquí yo le voy a decir, quiero crear una aplicación ASP.NET y le voy a decir, si estuviera yo trabajando en un Team Foundation o en un trabajo en equipo, aquí le daría yo a tu Source Control, ¿sí? Le voy a decir aquí, OK. En este momento va a aparecer el asistente de Visual Studio, su nombre técnico, Scaffolding, o el constructor de andamios, el constructor de, pues, de todos los elementos, ¿no? Y entonces, llego aquí a esta ventana. En esta ventana tengo distintas plantillas. Esas plantillas que antes se mostraban ahí, luego en la ventana anterior, aquí se muestran de esta forma. Hay distintas formas de trabajar con aplicaciones web. Es cuestión de gustos.
Está la plantilla vacía, totalmente vacía. Está una plantilla para trabajar con aplicaciones WebForm. Otra con archivos MVC, ya viene con código para autenticar, para una serie de cuestiones. O sea, ya viene código, ahí vienen clases ya listas para ser utilizadas. También puedo crear web APIs para que puedan ser consumidas por cualquier dispositivo, por cualquier cliente. Algún cliente REST, por ejemplo. Ahora que está de moda eso del desarrollo para dispositivos móviles, bueno, aquí pueden crear la funcionalidad del backend. Lo que se conoce como backend lo pueden crear con la web API, que podríamos organizar un entrenamiento de web API si se interesan. Aplicaciones single page application, alguien decía por ahí en el Facebook, yo desarrollo y todo el código lo hago a través de APIs y a través de JavaScript. Y pues no utilizo MVC. ¿Ok? Bueno, pues está esta otra plantilla, Single Page Application, donde todo, digamos, este Single Page Application es una aplicación, tal y como se ve aquí, de una sola página. Una sola página que da toda la funcionalidad. ¿Y cómo? Pues a través de llamadas AJAX, a través de código JavaScript. ¿Correcto? Y luego, bueno, pues tienen aquí Azure Mobile Service. Dependiendo lo que yo seleccione, vean aquí, se habilitan ciertas opciones acá abajo. Aquí en MVC, con un montón de cosas, aquí me da la descripción. WebForms, aquí me da la descripción. Y yo siempre acostumbro a trabajar con las plantillas vacías. Hay gente que le gusta trabajar con esta, sí, porque ya tiene mucho código, o sea, configuración, autenticación, etcétera. Pero es código que de repente a lo mejor no necesito. O a lo mejor yo lo quiero hacer de otra forma. Entonces, bueno, pues aquí pueden optar por esta, pero les digo, yo siempre voy por esta. Con fines de aprendizaje voy a utilizar esta plantilla vacía. Y vean cómo, ok, dice, quieres que sea vacía, correcto, pero no quieres que te ayude yo en algo, o sea, que te cree yo los folders y las referencias de WebForm. Esto es, recuerden que MVC es un framework. Y recuerden también que el framework, a final de cuentas, tiene clases .NET, assemblies. Entonces, yo puedo crear una aplicación vacía, totalmente vacía, sin directorios ni referencias. O bien, puedo decirle que incluya referencias WebForm, o que incluya referencias MVC, o que incluya referencias Web API, o de plano totalmente vacía. Entonces yo le digo algo interesante que deben de saber de MVC, es que el framework MVC se basa en nombres. Tiene una notación de sus archivos que se basa en nombres. Cosa curiosa. Esto es, tu controlador se debe de llamar de una forma específica. Tus vistas deben estar ubicadas en un directorio específico. Y así entonces MVC, el network, el framework ASP.NET MVC, se basa en notaciones de nombre. Híjole. Bueno, pues ayúdame entonces en eso, MVC. Créame las carpetas que tú me exiges, ¿no? O sea, no me vas a agregar código, solamente las carpetas y yo ya me encargo de codificar, porque yo soy enemigo de los wizards, de los asistentes, sobre todo cuando el código que me genera no le entiendo. Si el código que me genera le entiendo, perfecto, ¿para qué inventamos, como dicen, la rueda? ¿Para qué reinventamos el hilo negro? Algo así. Entonces, el código que el wizard me genera y yo lo entiendo, lo acepto. El código que el wizard me genera y no lo entiendo, trato de evitarlo, ¿no? Pero igual alguno de ustedes tendrá otro punto de vista y es muy válido. Pero regresando, empty, MVC, de momento no quiero publicar a Azure, simplemente le voy a dar aquí. Okay. Ah, otro punto, pruebas unitarias. Eso también lo tengo contemplado porque es muy importante. ¿Qué son las pruebas unitarias? Las pruebas unitarias es, por ejemplo, y si alguien me dice, yo no necesito pruebas unitarias, entonces pues tu aplicación a lo mejor no tiene nada que probar, ¿sí? ¿Cómo es eso? Bueno, pues lo típico. Cuando empiezas a hacer una aplicación, debes de cumplir ciertos requerimientos.
que el usuario forzosamente proporcione un user y un password. Que si el usuario es del departamento de compras, solamente vea el módulo de compras. Y entonces, varios requerimientos tienes que estarlos probando. Esto es, haz esta aplicación, pero pruebas que funcione eso, ¿no? Entonces, normalmente, ¿uno cómo lo hace? Ah, pues ejecuta, a ver, prueba que solo el de compras pueda entrar. Prueba que te pida user y password. Prueba, ¿no? Pero puede suceder que con el paso del tiempo te den más requerimientos. Aumentan tus requerimientos. Y entonces, cuando modificas algo, si no pruebas todo, no hay garantía de que lo que acabas de agregar va a hacer que deje de funcionar tu aplicación de los otros requerimientos que te pidieron. Entonces, lo que te recomienda es, vuelve a probar cada uno de los requerimientos del usuario, ¿no? Pero, ¿cómo voy a probar? O sea, no creo que se haya modificado. Nada más voy probando lo que voy modificando. Sí, pero el riesgo es que cuando ya esté en producción, oye, mira, te pedí un cambio y antes funcionaba esta opción y ahora ya no funciona. Ups. Bueno, pues contratemos una persona, un tester, que le demos un checklist y que vaya probando todo lo que debe de funcionar. Perfecto, bueno, pues está esta otra persona y entonces le das tu aplicación, la prueba y te dice, oye, está fallando aquí y aquí y aquí, ¿no? Ay, a ver, ¿por qué falla? Y entonces a revisar. En lugar de que contrates una persona para que haga las pruebas por ti, mejor agrega un proyecto de pruebas unitarias. En este proyecto de pruebas unitarias, tú vas a crear un código, ¿sí? A ver, ¿qué debe de hacer? Pues vigila que cuando el controlador reciba el usuario administrador y el password, te muestre una vista llamada tal. Y entonces tú programas aquí, es como crear otro programa. Es lo que no les gusta a los desarrolladores. O sea, ¿cómo es posible que me pongas a codificar, valga la redundancia, código para probar mi código? O sea, no estamos perdiendo tiempo. Mejor ya me pongo a codificar la funcionalidad y dejemos las pruebas. O sea, no, pues que las pruebe otra persona o yo mismo las pruebo, pero no me pongas a codificar. Por experiencia les digo que el crear pruebas unitarias reduce el riesgo de que al insertar cambios en tu codificación, los demás requisitos dejen de funcionar. ¿Y cómo es posible esto? Bueno, pues es tan posible. ¿Por qué? Porque cada que compilas tu solución, las pruebas se disparan. Es algo así como que cada que ejecutas la aplicación, te pongas a hacer pruebas, pero en lugar de que las hagas manuales, va a ser en automático. Visual Studio lo va a hacer por ti y te va a decir, Miguel, esta falló, está bien, etc. Entonces tú ves ahí los focos rojos y, pues tengo que resolverle a ver qué cosa hice, ¿no? Porque sucede que, y bueno, ustedes díganme, conforme vamos desarrollando, de repente se les olvida una funcionalidad y ya nunca la prueban y entonces ya en producción, ahí vienen los problemas, ¿no? Como de momento no queremos hacer complejo este desarrollo, o sea, si yo voy a trabajar, igual a lo mejor alguien de mi equipo ya sabe de pruebas unitarias y yo me enfoco de momento a aprender en MVC. Cuando ya aprenda más en MVC, regreso a las pruebas unitarias porque son bien importantes. Vámonos entonces, MVC, empty y OK. Lo que va a hacer aquí este Visual Studio a través de sus scaffolders, los constructores, los wizard, lo que van a hacer es generar precisamente la estructura de directorios de la aplicación web MVC. Entonces va a crear ahí ciertas estructuras. ¿Qué más va a hacer? Va a agregar referencias a los assemblies que forman parte del framework ASP.NET MVC. ¿Qué más va a hacer? Por lo tradicional, también va a crear ahí un archivo webconfig, va a crear ahí algún otro tipo de archivo con código. Les decía yo, o sea, oye, ¿cómo dices que no te gusta que los wizards te generen código? Sí, pero hay código que forzosamente debe de ir, o sea, no es código que sea opcional. Entonces, si es código que forzosamente debe de ir, pues hazlo wizard, ¿para qué lo voy a hacer yo? ¿Sí? Y bueno, yo procuro entenderlo. Correcto. A ver, ejemplos. Aquí tenemos nuestra estructura, ¿no?
Empecemos a analizar la estructura de la aplicación MVC, porque te va, ay, ¿qué es esto? O sea, ¿qué, cómo se usa, no? No hay ningún problema. Localicemos algunos assemblies. Acá tenemos referencias. Vean cómo tenemos aquí un assembly. Esto forma parte de la infraestructura del framework MVC. Aquí tenemos otro de los componentes del framework. Este es otro. Aquí tenemos también para web pages. Esto, por ejemplo, pues no es parte del framework MVC. Esto no es parte del framework MVC. Este tampoco, este tampoco, este tampoco, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hizo Visual Studio es agregar las referencias por mí. Aquí les digo, si yo hubiera creado mi plantilla totalmente vacía sin que me ayude el wizard, tendría yo que hacer esto a mano. Pero esto ya lo sé, ya sé que tengo que agregar referencias, entonces hazlo por mí. Eso es lo que sí me gusta de los asistentes. ¿Qué más? La carpeta ppdata, aquí voy a meter bases de datos, por ejemplo, aquí datos que utilice mi aplicación, aquí las puedo meter. Este folder appstat tiene código, este es código C Sharp, ah, caray, ¿cómo es esto? Este código es necesario para decirle al motor ASP.NET MVC qué debe hacer para responderle al usuario. Ejemplo, aquí le estamos diciendo, si te piden archivos AXD, ok, dale ese archivo XD e ignora las rutas que te digo acá. ¿Qué rutas? Ah, mira, pues cuando te den un URL y te pongan un primer segmento, diagonal, un segundo segmento, diagonal, un tercer segmento, pues vas a hacer lo siguiente. Vas a crear una instancia del controlador home. Vas a invocar un método llamado index. Y si te pasaron el ID, también se lo vas a pasar como parámetro, pero es opcional. Entonces, esto quiere decir que la aplicación va a esperar un nombre de controlador en el URL, un nombre de la acción que tiene que realizar y opcionalmente un ID. Pero, ¿qué pasa si el usuario, bueno, por ejemplo, vean, aquí con esta ruta, nosotros podríamos poner HTTP, dos puntos, déjenme ponerlo como comentario. Podrías poner HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal. La dirección de mi servidor, vamos a poner aquí el host, diagonal. El nombre del controlador, aquí este, por ejemplo, pues un controlador, un nombre. Y aquí un método. Esta sería una forma de invocar a la aplicación. Pero, ¿qué pasa si yo no le proporciono ni controlador ni método? Si yo le proporciono nada más, por ejemplo, HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal, y el host, entonces esto lo va a transformar de la siguiente manera. Si tú, dice, no me pasas, bueno, el host me lo tienes que pasar, si no, no sé a quién le hablo, ¿no? Pero si tú no me pasas el controlador, yo voy a buscar un controlador llamado home. Entonces, si no me pasas el controlador, es como si me invocaras así. Pero si no me pasas un método de acción, que también es requerido, entonces es como si me llamaras así. Y entonces voy a buscar un controlador home que tenga un método de acción llamado index, y ese es el que voy a ejecutar. Los controladores van acá. ¿Cuántos controladores tengo? Ninguno. ¿Qué pasará si lanzo mi aplicación? Va a buscar el controlador home y dentro de home va a buscar el método index. Veamos si es cierto, no he hecho nada, simplemente le voy a dar aquí ejecutar. Si todo marcha bien, bueno, va a aparecer el explorador web, internet, y entonces va a tratar de mostrarme qué cosa. Pues va a tratar de mostrarme el controlador home. Vean cómo yo no le pasé nada aquí. Entonces, él va a buscar home. Va a buscar dentro de home index. Y, pues, no lo va a encontrar. ¿Correcto? Entonces, dice, el recurso que tú estás buscando, pues, no existe, ¿no? ¿Qué te pasa? Perfecto. Bueno, este código es raro
que yo lo quiera modificar y sin embargo puedo. ¿Sí? Pero supongamos que no quiero modificar, debo de agregar este código para avisarle lo que tiene que hacer. Entonces dejo que el wizard lo haga por mí. Yo ya no lo hago. Por eso es que no le pedí una plantilla totalmente vacía. Bien, eso es esta carpetita. Aquí van los controladores. Recuerden que los controladores tienen la misión de responder las peticiones de los usuarios. Tienen la misión de solicitarle datos al modelo. Tienen la misión de pasar, de seleccionar una vista apropiada. Y tienen la misión de pasarle los datos a esa vista, los que les proporcionó el modelo, pasárselos a la vista, para que la vista genere el código HTML, que posteriormente será devuelto al cliente. Llega el código HTML al cliente y el cliente muestra la información. Ese es el proceso. ¿Qué controlador tengo? Ninguno. ¿Modelos? Ninguno. Aquí, dentro de la carpeta modelos, va el código, van, ya hablando técnicamente, van las clases que tienen las estructuras para representar los datos. Esto es, voy a recuperar datos de la base de datos Norwin. Ah, hay una tabla llamada products. El product tiene un ID, product ID, product name, unit price, etc. Ah, entonces aquí en el modelo voy a crear una clase con una propiedad product ID, con una propiedad product name, con una propiedad categoría ID, etc. Aquí van las estructuras donde voy a poder almacenar los datos de, formalmente se le conoce como entidades. Pero aquí viene otro punto importante. Tradicionalmente el modelo no va dentro del proyecto. El modelo va fuera del proyecto. ¿Por qué? Porque el modelo no tiene nada que ver con aplicaciones web. O sea, él no sabe quién lo va a consumir. Él no sabe si lo va a consumir una aplicación web, una aplicación de escritorio, un servicio, una web API. No sabe quién. Entonces, tradicionalmente el modelo deberíamos sacarlo, ponerlo en otro proyecto. Pero, pues si mi aplicación es muy pequeña, como la que voy a hacer en este momento, pues puedo yo colocar aquí el modelo. Es raro tener aplicaciones sin modelo, pero podemos tener aplicaciones sin modelo. Entonces, este es algo así como que opcional, si aquí lo quiero hacer, o si no, mejor lo pongo en otro proyecto, otro assembly. Listo. Las vistas. Ah, aquí va a ir, o aquí van a ir cada uno de los archivos que contienen las instrucciones para generar el código HTML. ¿Correcto? El framework ASP.NET MVC, como parte del framework ASP.NET MVC, tiene lo que se conocen como motores. ¿Motores? ¿Qué es eso de motores? Bueno, los motores son clases que tienen cierta funcionalidad. Específicamente estoy hablando de los motores de vistas. Ah, ¿cómo es eso de los motores de vistas? Sí, mira, tú aquí vas a colocar archivos que tienen código HTML, que tienen código C Sharp. Si quieres también programar con Visual Basic, bueno, pues también. Pero son archivos con código HTML, con código C Sharp, que el motor de vistas va a procesar y va a generar el resultado HTML final. Hay dos motores de vistas tradicionales, pero de terceros hay otros tantos, ¿no? En las vistas, recuerden, entonces yo voy a poner código HTML y código C Sharp, pero debe de seguir cierta sintaxis, ¿no? Pues sí, debe seguir cierta sintaxis. Dependiendo de la sintaxis que uses, vas a entonces a necesitar de un motor de vistas especializado. El motor de vistas especializado recomendado es el que se llama Razor. El motor de vistas Razor. El motor de vistas Razor entiende la sintaxis
Razor, para que desarrollemos vistas utilizando la sintaxis Razor. Cuando lleguemos a la sesión de cómo creo mis vistas con Razor, ahí vamos a ver más información. Lo que quiero que sepan ustedes es que, sí, ya conozco mi código HTML, pero ¿quién lo procesa? Ah, pues mira, te recomiendo que utilices el motor de vistas Razor, del cual, mira, pues aquí tienes los assemblies, aquí está el assembly principal, que te procesa tus archivos con sintaxis Razor. Y un archivo con sintaxis Razor no es más que un archivo HTML con instrucciones C# o Visual Basic, que siguen ciertas sintaxis, ¿sí? Y eso lo vamos a ver con calma. Pero bueno, para ir ubicando aquí los elementos. ¿Y aquí cuántas vistas tengo? Ah, pues no tiene ninguna vista. ¿Por qué? Pues no tiene ningún controlador. Entonces, pues bueno, no tienes ni controladores, ni modelos, ni vistas. Pero vean cómo dentro de las vistas tengo un archivo webconfig. Este archivo webconfig, recuerden, las aplicaciones ASP.NET las utilizan. Llámese WebForm, llámese MVC. El webconfig es el mismo prácticamente. ¿Cómo se diferencia? Pues que vas a tener aquí pues, más referencias, ¿no? Si estás en MVC, pues obvio que vas a tener aquí la referencia a la assembly MVC, etcétera, ¿no? Este webconfig, porque fíjense, aquí tengo otro webconfig. Este webconfig solo aplica a este contenedor. Este webconfig aplica a toda la aplicación. Para los que no tengan experiencia en los archivos de configuración, hay distintos niveles de archivos de configuración. Hay un webconfig para todo el servidor. Hay un webconfig para todo el sitio. Hay un webconfig para toda la aplicación, que en este caso sería este. Hay un webconfig para este contenedor. Y yo puedo tener más contenedores o más carpetas y ahí dentro tener webconfig que van a... por ejemplo, el webconfig del servidor tiene instrucciones, configuración. Pero el webconfig del sitio tiene otras que pueden matar la configuración del servidor. Pero la aplicación puede tener webconfig que puede matar la configuración del sitio. Pero el webconfig de la carpeta puede tener configuración que puede matar la de su padre. Y así en jerarquía se van todos esos archivos de configuración. ¿Correcto? Package, normalmente ya lo que se acostumbra ahora es en lugar de agregar referencia, descárgate el assembly, luego instálalo, luego agrégalo como referencia a Visual Studio. Más bien, me voy aquí en en referencias, le digo Manage Nuget Packages, y entonces a ver qué quieres, a ver, busca todo lo que quieras, listo, y lo agregas. ¿Qué va a hacer esto? Que te va a descargar el archivo, va a hacer la extracción de los archivos, te va a agregar la referencia, etcétera, y está, listo. ¿Sí? Entonces es una ventaja muy grande que te evita el estar descargando, instalando, extrayendo, agregando referencias, eso ya lo hace de manera inmediata, y bueno, pues aquí en este archivo se guarda la configuración de los paquetes. ¿Correcto? Y bueno... Otro archivo, este para los que sean viejos programadores, lo teníamos desde el tradicional ASP, solamente que se llamaba global.asa. Con NetFramework, ahora ya se llama global.asa.x. Pero al final de cuentas tiene lo mismo. ¿Quieres ejecutar un código cuando inicie la aplicación? Pues sí, registra las rutas, registra las áreas, etcétera, ¿no? Ya, eso de regla. Entonces, por eso igual... elegí el wizard este que me genera este código para agregar las rutas, por ejemplo, de lo que decíamos, ¿no? Y yo aquí le puedo agregar más. De hecho, esta clase de que hereda de System Web Application tiene mucho más, déjenme aquí invocar la ayuda, tiene mucho más eventos, ¿no? Esto es, te dice cuándo inicia la aplicación, pero también te dice cuándo inicia aquí tiene sus métodos y también sus eventos. Entonces, te dice distintas opciones, cuando inicia la sesión, cuando finaliza la aplicación, cuando solicitan una petición. Entonces, nosotros podríamos capturar o poner código aquí para desarrollar X tipo de código, ¿no? Ejemplo, quiero que mi aplicación sea internacional, esto es, que detecte si el browser del cliente está en México, si está
en Estados Unidos, o si está en inglés, español, francés, alemán, japonés, chino. Entonces yo aquí pongo mi código. Cuando me soliciten una petición, quiero establecer la cultura y manejo archivos de recursos, y entonces mi aplicación ya está globalizada, ya se ve en inglés, ya se ve en español, en francés, etcétera. Entonces, igual, es digno de tomarse para otro curso de globalización de aplicaciones, ¿no? Y entonces trabajaríamos probablemente aquí con este archivo. Hoy no lo vamos a hacer, entonces se queda intacto. Si alguien en este momento tiene alguna pregunta, podemos hacer una pausa para resolverla. Y si no, pues vamos a finalizar nuestra sesión del día de hoy. Prácticamente ya tenemos todo visto, listo para que ustedes puedan desarrollar aplicaciones, ¿no? Lo primero que tienen que, bueno, aquí el orden de cómo agreguen vistas, controladores y modelos, no es una sola secuencia. Esto es, hay quienes primero agregan el modelo, luego las vistas y finalmente el controlador o los controladores. Hay quienes empiezan por el controlador, luego por el modelo y luego por la vista. Tradicionalmente es el modelo, luego el controlador y finalmente la vista. ¿Correcto? Pues vamos entonces a hacer, déjenme agregar aquí un controlador, ADD controller. Nuevamente aquí tenemos distintos scaffolding o los scaffold. ¿Quieres un controlador vacío? ¿Quieres uno que tenga operaciones de escritura y lectura? ¿Uno que utilice Entity Framework o de Web API? ¿Cuál creen que voy a seleccionar? El vacío. No quiero que me confundas aquí con código. Yo lo quiero totalmente vacío y le doy ADD. ¿Cómo se llama el controlador? Recuerden que el controlador que busca de manera predeterminada se llama Home. Yo les recuerdo que MVC sigue una notación. Primero, todos los controladores de manera predeterminada, ustedes pueden modificar el framework MVC para que, pues, ¿por qué le pones controles? ¿Por qué no le pones en español controladores? Yo quiero que se llame controladores. Ok, podemos nosotros personalizar el framework. Pero de manera predeterminada, lo debes poner aquí en la carpeta controllers. Si no lo pones aquí, pues no lo encuentra. Bien, el nombre del controlador debe de llevar el sufijo controller, a fuerza. Es forzoso, obligatorio. Nuevamente, tú puedes crear tu propia fábrica de controladores. ¿Y por qué me obligas a ponerle controller? Yo quiero ponerle como yo quiera. Perfecto, se puede hacer también. Pero, de manera predeterminada, debe llevar el sufijo controller. Recuerden que, de manera predeterminada, busca home. A propósito, lo voy a dejar como default para que no lo encuentre. Y le voy a dar aquí ADD. Estoy agregando mi controlador. ¿Qué es el controlador? El controlador no es más que una clase que hereda de system.web.mvc.controller. System.web.mvc.controller tiene distinta funcionalidad. Yo le puedo decir, a ver, go to definition. Vete a la definición, a ver qué cosa tienes, ¿no? Porque yo quiero ver qué cosa tienes. Tengo curiosidad. Y bueno, pues vean acá, tiene distintos elementos, ¿no? Todos estos de acá, no hay necesidad de aprenderse todos. Pero, por ejemplo, yo puedo tener un controlador que no necesariamente me tiene que devolver un archivo físico, o sea, un archivo que se encuentre aquí en mi estructura de directorio, ¿no? Puede ser que yo lo abra de alguna parte y lo devuelva como su contenido completo o como string, ¿sí? Puedo también devolver, ¿sabes qué? Lo que me pides no se encontró, HTTP, not found result. Puedo devolver resultado JSON. Ah, interesante. O sea que una aplicación en MVC también podría ser utilizada como un servidor de Web API, ¿sí? O como un servidor que responda a peticiones JSON a través de protocolos REST. Sí, sí se puede. ¿Qué más? Algo de lo que podemos
vistas parciales, esto es pedazos de páginas para los programadores WebForm, los famosos User Control, ¿sí? Con esto puedo redireccionar, redireccionate a la página tal o al URL tal. ¿Qué más puedo hacer? Pues puedo retornar vistas, ¿sí? Acuérdense que las vistas son útiles, pero, ojo, yo puedo tener una aplicación MVC con solamente controladores, sin vistas y sin modelo. Sí, es posible, pero no podría yo tener una aplicación MVC con puro modelo, ni tampoco con pura vista. Necesito tener forzosamente el controlador. Si quiero devolver una vista, pues aquí le digo una vista con el nombre default del método de acción. ¿Qué es eso de método de acción? Ahorita vamos a ver. O pasarle el modelo. Vean, aquí le estoy diciendo esta vista. A ver, vista, ahí te va el modelo. ¿Qué es el modelo? Los datos que tiene que procesar para mostrar el resultado. Todo eso ya lo tiene el controlador, y entonces cuando nosotros estamos heredando con esto, Default Controller, pues ya tiene todo lo que Controller expone. ¿Correcto? Vean cómo de manera predeterminada quiere devolver una vista, pero no le está pasando el nombre ni le está pasando el modelo. Entonces, ¿qué va a devolver? Va a devolver una vista que se llama Index para este controlador. A ver, ¿cómo está el asunto? Recuerden que todo está basado por nombres. Para que yo pueda tener acceso a esta vista, debo de utilizar la sintaxis. Aquí la sintaxis HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal, el servidor o el host. Diagonal, el nombre del controlador, ¿cómo se llama? Pues se llama Default Controller. No, nada más Default. Porque recuérdate que el otro es un sufijo. Es convención de nombres, acuérdense. Y deben respetarlo. Pero realmente el controlador se llama Default. ¿Y qué método quieres ejecutar? Un método de acá adentro. Ah, pues el index. Ok, pues a ver entonces. Así lo puedes llamar, ¿no? Sí, pero el index es opcional. Ah, entonces también lo puedo llamar así. HTTP dos puntos, diagonal, diagonal. Host, diagonal. Default. Así lo puedes llamar. Ok, veamos a ver si es cierto. A ver, ejecuta, a ver qué pasa. Vamos a ejecutar. Recuerden, no especifique controlador. Y en consecuencia está buscando a home. ¿No hay home? Hasta ahí llegaste. Ah, perdón, es que se me pasó. Debí especificarle default. Así se llama mi controlador. A ver qué va a hacer. Ah, vean, miren, allá hizo algo, ¿no? ¿Qué hizo? Pues ejecutó de default, acá está. Vean, voy a poner aquí un punto de ruptura para que se note. Déjenme detener. Voy a ponerle aquí un punto de ruptura. Y vamos a lanzar otra vez la aplicación. Ok, aquí va a marcar error nuevamente, pero aquí le voy a decir. Ok, le voy a decir aquí. Default. ¿Qué va a suceder? Vean. Está entrando a index. ¿Y por qué está en index? Pues recuerden, aquí lo tenemos, ¿no? Si no le especificas el nombre del controlador, busca index. Ya, por eso está buscando index. ¿Y qué quiere hacer index? Devolver la vista. ¿Cuál vista? La que se llama igual que el método de acción. ¿Cómo se llama el método de acción? Index. Y pues yo recuerdo, nunca la he hecho, ¿no? De hecho, las vistas dijimos que van a estar acá adentro. Ah, vean cómo al agregar el controlador default, se agregó su carpeta. ¿Cómo está el asunto? Sí, se agrega la carpeta por cada controlador, pero no tiene vistas. ¿A poco? A ver, vamos a ver. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, pues dice... Aquí, perdón, todavía está en ejecución. Vamos a dejarle que continúe, ¿no? Dice que en las vistas, directorio default, está buscando índice SPX. Este ASPX, los programadores WebForm lo reconocerán, esta extensión utiliza el motor de vistas ASP.NET WebForm. Este es un control de usuario. Este, vean,
Si no lo encuentra en la carpeta con el nombre de su controlador, lo va a buscar en la carpeta Shared. Aquí en esta carpeta Shared, que no tenemos, pero la podríamos crear, ahí podemos colocar las vistas que son compartidas por distintos controladores. Ok. O va a buscar Default en la carpeta Default, pero con el motor de vistas Razor, con C Sharp. O va a buscar en la carpeta Default con el motor de vistas Razor, pero con lenguaje Visual Basic. O en Shared, Razor, C Sharp, Shared, Razor, Visual Basic. Y pues en ninguna de ellas lo tengo, ¿no? No hay ninguna vista. Y entonces, pues hasta ahí llegó. ¿Correcto? Muy bien. Entonces eso quiere decir que necesito una vista. Sí, necesitas una vista. Perfecto. Bueno, pues entonces, ¿cómo creo una vista? Hay varias opciones. Una manera rápida es dar botón derecho aquí y le dices agregar vista. Te va a agregar una vista llamada index. Ah, sí, ¿cómo supo? Pues que estás aquí dándole botón derecho, pues ya te puso index. Listo, perfecto. Yo le puedo poner otro nombre. Sí, sí le puedo poner, pero entonces aquí le tendría yo que pasar el nombre de la vista. Ah, bueno, no quiero hacer eso, mejor que se llame igual. Perfecto, entonces déjala así. Vas a utilizar un modelo. Recuerde nuevamente, ¿qué es el modelo? El modelo es una instancia, un objeto que tiene los datos que se van a mostrar. No, pues no he creado ningún modelo, o sea, pues no, aquí hay, no, o sea, no. O sea, voy a utilizar un empty without model. Ah, como es without model, o sea, sin modelo, entonces no te pido modelo. Ay, a ver si te pongo que nada más empty. Ah, pues entonces dime cuál es tu modelo. Y pues el único modelo que tenemos aquí es este, pero este no tiene nada que ver con lo que yo quiero. Entonces, bueno, ¿sabes qué? Pues déjame ponerte vacía sin modelo. Nuevamente aquí tenemos otro scaffolding. Te genera una vista con el código create, uno con delete, uno con details, o edit, o vacía sin modelo, o de lista. Nuevamente, dependiendo de las necesidades, pues ustedes pudieran elegir alguna otra cosa, ¿no? Yo aquí le digo vacío sin modelo. No quiero que utilice una plantilla. Este es usuarios webform, la master page. Este sería el equivalente a la master page. No quiero master page. De hecho, si yo le pongo acá, él me va a crear un layout, un archivo view start y lo va a agregar. No quiero que me meta ruido en este momento, entonces le digo, no quiero que agregues nada. Todo vacío. No quiero que la gente se pierda, se distraiga. Nombre de la vista, sin modelo y listo. Y ahí está. Vean cómo la vista, lo que les decía yo, tiene código HTML, o sea, HTML5, o sea, ¿qué de raro le ven? Pues no, nada de raro, ¿eh? Ah, pero ¿y este código qué es ahí? Esta es la sintaxis Razor para definir un bloque de código. Aquí le está diciendo que no utiliza una master page, ¿sí? No hay master page. Este es un bloque de código Razor. Y aquí pongo código. Como estoy en C Sharp, CSHTML, aquí voy a poner código C Sharp. ¿Sí? Yo quisiera pasarle un modelo o algo. Bueno, pues entonces tengo que definirle la vista. En este caso, pues ningún modelo. Entonces, aquí le puedo ya poner, esta es una vista sin modelo. Modelo. Listo. Entonces ya tengo la vista, salvo. Voy a ejecutar mi aplicación. Va a buscar a Home. No tengo Home, pero sí tengo Default. Voy a dar Enter. Viene a la vista. Ejecuto. Y vean, esta es una vista sin modelo. Prácticamente aquí ya tenemos, pues, nuestros elementos. O sea, tenemos el controlador, tenemos la vista, vean dónde se agregó la vista, y pues no tenemos ningún modelo, ¿no? Bueno, pero yo puedo crear aquí rápidamente, agregamos un modelo, déjeme. Les decía yo, la recomendación pues es más bien que tus modelos estén fuera de tu solución, pero igual si los quieren poner acá, adelante, ¿no?
Normalmente aquí en modelos nosotros podemos agregar pues alguna clase temporal, ¿no? O sea, que no existan mis entidades, ¿no? Demo, vamos a ponerle aquí, sí, demo. Una clase común y corriente, public class demo. Vamos a ponerle aquí, un string, aquí un string. Y aquí, vamos a ponerle aquí, message. Un mensaje, ¿no? ¿Sí? Vamos a ponerle, para hacerlo interesante, vamos a ponerle así. Message. HTML. Ahí está, ¿no? ¿Listo? Entonces, uno es message y otro es message HTML. Son dos propiedades. Aquí nos faltaría alguien, ¿sí? Alguien que nos regrese. Es opcional, de hecho. Pero normalmente siempre tenemos un repositorio, ¿sí? Un repositorio. Repositorio, ok. Entonces déjame agregar aquí, o sea, aquí simplemente para hacer una simple demostración. El repositorio va a ser encargado de, de interactuar precisamente, es parte del modelo. Y su misión es centralizar todo, todas las operaciones CRUD, altas, bajas, cambios, etcétera, y todo eso, ¿no? Entonces, déjenme, por ejemplo, aquí ponerle un procedimiento. Vamos a poner public, que devuelva un demo. Get demo, por ejemplo, ¿no? Y entonces, lo único que va a hacer aquí yo me puedo conectar a la base de datos, puedo buscar, etcétera, hacer una serie de operaciones y a final de cuentas devolver, ¿no? Vamos a poner aquí return new demo y aquí le puedo decir, por ejemplo, message igual hello world, ¿correcto? Y le puedo decir, ¿sabes qué? Vamos a ponerle aquí así, H1 hello world. Entonces tenemos aquí, pues mi repositorio, ¿sí? Mi repositorio de demo que me va a devolver un modelo, ¿no? Así es más o menos. Recuerden, este repositorio va a contener las operaciones tradicionalmente CRUD, altas, bajas, cambios, etcétera. Aquí se va a conectar a la base de datos. Lo que ustedes quieran, realmente es lo que les digo. No importa qué le pongas acá. O sea, lo importante de MVC, o sea, MVC no está relacionado con Entity Framework, con acceso a datos. No, no, no. Cada quien tiene su responsabilidad y la responsabilidad del acceso a datos es del modelo. Y el que se encargue de hacer las cosas como quiera. En este caso, código duro, le estoy pasando los datos. Pero el controlador no debe saber, o sea, de dónde vienen los datos. Él se los pide al modelo. ¿Correcto? Entonces aquí, en mi controlador, pues yo voy a hacer aquí lo siguiente. Voy a declarar una instancia de repositorio, repository, pero esto está en el espacio de nombres demo MVC models. Entonces vamos a agregar aquí using para importar ese espacio de nombres, ¿no? Ahora sí, repositorio R igual a new repository. Correcto. Y le voy a decir aquí, var, mi modelo va a ser igual a r.getDemo. Ya. ¿Cómo le hizo? Ustedes pueden ver aquí si está accesando a base de datos, si lo está recuperando de XML, si lo está recuperando de MySQL, de Microsoft SQL. No, no se ve. Esto es que el controlador es ignorante de lo que hace el modelo. Solamente le devuelve datos y listo. Y entonces aquí se lo va a devolver ¿a quién? O más bien se lo va a pasar a la vista. La vista es la que se va a encargar. Déjenme quitarle aquí el punto de ruptura. Déjenme poner aquí. La vista es la que se va a encargar de representar los datos que el controlador le está pasando aquí en el modelo. Ah, pero entonces la vista, pues necesita saber quién es su modelo. Entonces aquí en la vista utilizo una sintaxis razor, arroba, model,
y especifico quién. Pues debo de especificar de demo MVC en la parte de modelos mi clase demo. Esto es, el modelo es un tipo demo. Ah, y luego qué, cómo se usa o qué. Pues es muy sencillo. Ahora ya nada más. Vean cómo no tengo controles de arrastrar y soltar. Aquí en WebForms tomaría yo el toolbox y arrastraría yo, etcétera, ¿no? Acá no hay. Aquí tú tienes el control completo del HTML. Ah, bueno, pues ¿qué quieres poner en el div? Pues quiero poner del modelo. Vean cómo me aparecen aquí las dos propiedades de mi modelo. Yo no sé si los valores tomaron de la base de datos, de un XML, no sé. Yo aquí los pongo, perfecto, pues ahí está tu message, ¿no? Y ahora, vamos a poner aquí, arroba, model, punto, a ver, y aquí me debería de estar pasando el de, aquí me debería de estar pasando igual model, punto, message HTML, ¿no? Este mismo código es el que pondría yo aquí en esta parte, ¿no? Entonces lo que pretendo es dos divs para que me muestren el mensaje correspondiente. Déjenme poner aquí un punto de ruptura. Y entonces aquí, esto es nuevamente Syntaxis Razor para denotar un bloque de código, llaves que abren, llaves que cierran, o bien simplemente el valor que quiera yo mostrar. Y esto al motor de Razor le sirve, ¿correcto? Le indica que debo de poner aquí un valor. Listo, pues entonces, Miguel. Sí. Ahí se te fue ahí el dedo, te faltó el cierre de la etiqueta H1. ¿Te refieres a mi modelo? Sí, en el modelo. Ajá. El repositorio más bien, ¿no? Sí, ah, ok, ya sí. Se me pasó. Listo. Muchas gracias. Pues vamos entonces aquí al controlador, salvo todo. Ejecutamos. Nuevamente va a buscar el home. Pero bueno, fíjense algo interesante. Aquí viene. Yo no quiero que se llame home, busca default. Aquí se lo indico y con eso ya va a buscar default en el archivo root.config. Ejecuto. Y vean cómo ya buscó, entró. Déjenme darle aquí F10, 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 F11. Estamos en la vista. F10. Aquí tengo el valor. F10. Aquí tengo el valor, vean. Y finalmente, ahí está Hello World, ¿no? Ups, pero yo quería aquí que me lo pusiera con su titulito y no que aquí me lo codificó. O sea, si yo me voy aquí a View Source, vamos a ver qué tiene. Vean cómo me codificó. O sea, me puso el menor que, la H, la 1, mayor que, con sus caracteres, ¿no? Sí, pero yo no quería eso. Ah, entonces dime. Entonces Razor tiene una sintaxis, tiene un helper, una clase helper, que le puedes decir cómo hacer las cosas. De manera predeterminada, por seguridad, él codifica todo. ¿Sí? Y por eso me codificó y me lo puso intacto, así como yo se lo pasé. Pero yo le puedo decir, ¿sabes qué? Mira, ya está formateado, ya no me lo tienes que codificar tú. Entonces yo puedo utilizar arroba html punto, tiene muchos métodos, pero este método raw escribe lo que llega, o sea, ya no le da formato. ¿Y qué quiero? El mensaje como html. Voy a dejar a propósito los dos para que veamos la diferencia, pero bueno, lo ponemos en su propio div, ¿no? Ahí está. Vamos a ejecutar, déjenme aquí darle run.
Le doy play. Play. Y vean, entonces ahora ya tenemos. Entonces, con esto, fíjense, salvo que ustedes opinen lo contrario, tienen prácticamente los elementos necesarios para que puedan empezar a desarrollar aplicaciones MVC. ¿Sí? O sea, asumo que ustedes ya saben crear modelos, o sea, bueno, ok, no tengo experiencia, nada en C Sharp, ok. Entonces ya te diste cuenta que debes de aprender C Sharp y debes de aprender a crear o a hacer conexiones con bases de datos. ¿Sí? A MVC no le importa. Aquí con que le pongas un repositorio y el repositorio que haga lo que tiene que hacer, se acabó. Entonces, tu aprendizaje de MVC se reduce a aprender a utilizar controladores, a ver qué tipos de modelos puedo tener y a crear vistas. A eso se reduce tu aprendizaje. Esto es, ya sabes crear proyectos MVC. Ahora, veamos cómo crear modelos. Veamos cómo crear controladores. Veamos cómo crear vistas. Veamos cómo trabajar con pruebas unitarias. Y con esos otros cuatro siguientes temas que serían parte de las siguientes sesiones. Si no hay preguntas en este momento, pues prácticamente podemos finalizar nuestra sesión. Entonces, ¿alguna pregunta que tengan? Preguntas que pusieron aquí en el panel de preguntas y respuestas, aunque ya Víctor le dio respuesta, pero es una de las preguntas que siempre ha sido como por si ustedes en el tema de el acceso a la base de datos y preguntan que qué es mejor, que si CodeFirst o Dataverse First. Eso, como les comentaba yo, no tiene nada que ver con MVC. El enfoque que ustedes quieran utilizar, Code First, Database First, los dos son buenos, los dos son mejores, como ustedes se acomoden. ¿Cuándo utilizar Database First? Database First lo vas a utilizar cuando ya tienes tu base de datos. Pues es más fácil que a partir de la base de datos generes el modelo. ¿Cuándo vas a utilizar Code First? A lo mejor no tengo nada. O sea, yo parto de mi diseño y empiezo a crear mis clases. Bueno, pues entonces Code First es una buena opción. Por ejemplo, imagínense ustedes, yo estoy siguiendo aquí la filosofía Code First. No tengo todavía mi base de datos. Voy a empezar a crear modelos. Y después de que ya tenga yo los modelos, ahora sí, a partir de los modelos, voy a crear mi base de datos. Entonces, sin querer, estoy siguiendo algo así como un enfoque Code First. ¿Correcto? Pero desde mi punto de vista, o sea, cualquiera de los dos modelos es bueno. A lo mejor con Code First controlan más el código que se genera. Pero con Database First también lo pueden hacer. Entonces, son enfoques prácticamente cuestión de gustos, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta? Miguel, ¿podrías contarnos un poquito con relación a entonces cómo van a crear las sesiones de los temas que parten, de los que acabaste de hablar, que hay una sesión para las vistas, otra para el controlador, otra para el modelo? Ok. Cerramos entonces esta sesión. Déjame cerrar mi código y regresar a las diapositivas. Bien, vamos a ver entonces. Depende el interés de la gente. Bueno, pues estas sesiones pudieran ser programadas para los miércoles. Miércoles. Llevas en tema, ¿verdad? Miércoles de 9 a 10:30. Porque los miércoles de 8 a 9 tenemos sesiones de apoyo de los cursos de TI capacitación. Entonces dejemos miércoles de 9 a 10:30 para las sesiones de apoyo de la comunidad, ¿no? Esa sería la propuesta. Sesiones semanales. ¿Alguna otra pregunta? Miguel, por aquí hay unas preguntas que te las voy a leer rápidamente. Sí. Como tal respuesta. Están hablando de la... Por acá. Las grabaciones. ¿Se puede colocar el texto a mostrar en una posición raw, columna en la vista?
Perdón, ¿cómo? Dice, se puede colocar el texto a mostrar en una posición row, slash columna en la vista. O sea, si le puedes dar posición a ese texto que pusiste en la vista. Recuerden que es código HTML. Entonces, tú puedes colocar, puedes definir un código HTML para pintar una tabla. Puedes utilizar inclusive el framework de tu preferencia. Podemos, si quieren, al final de estas sesiones de MVC, utilizar este, cuando veamos la parte de vistas, utilizar el framework Bootstrap. Con Bootstrap tú puedes controlar distintos aspectos de la interfaz de usuario, inclusive crear aplicaciones responsivas. Pero si preguntan algo así como un GoToXY, no existe en HTML. Pero les digo, sin embargo, a través de JavaScript y TagsHTML, puedes colocar el texto en la posición que tú quieras, sí. Pero de manera así predeterminada o natural, es HTML y lo único que tú haces es decir, o sea, en qué parte del código HTML quieres poner tu contenido. ¿Alguna otra pregunta? Por aquí una pregunta. Con posicionamiento absoluto, con las clases CSS. Ahí le puedes dar referencias, pero eso es HTML, no tiene nada que ver con MVC. Perdón, Adriana. Vi una pregunta, pero creo que la vi como incompleta, porque alguien había hecho una pregunta. Estoy preguntándole a sus compañeros si la quiere hacer por el audio. Ok. Hola, Carlos. Adelante. La pregunta es, hay un código script que se vio del lado del navegador cuando se vio el código fuente de la página. Ese código script que nunca se escribió en la vista, ¿qué significa? ¿Qué es? ¿Para qué lo utiliza MVC? El código script que utiliza, déjenme regresemos a la pantalla. Porque hay un código que agrega Visual Studio con propósito de depuración para comunicarse con los browsers y que puedes hacer depuración. Pero déjame ahorita lo ubicamos. Ok, vámonos. A ver, vamos a ejecutar. Es una pregunta muy buena porque WebForm genera mucho más código. Y esa es otra de las diferencias contra MVC. Vamos a ver aquí. Analicemos. Vean cómo, pues, es doctype, todo hecho. Este es el código al que te has de referir. A través de este código script, se logra la comunicación del browser con la instancia de Visual Studio para que puedas depurar tu aplicación. Hay una comunicación. Nota que, por ejemplo, yo aquí estoy en RON, ¿no? Ahora nota que yo le voy a dar aquí pues ya, ciérrate página. Visual Studio lo detecta y ya, se cerró. Entonces, es un código para proceso de depuración en el ambiente de desarrollo. Sí, y es un código JavaScript. Aquí tenemos una estructura. Y es este de acá. Si ustedes hicieran una aplicación web form, aquí se agregaría información de estado, el estado de los datos de la aplicación. Cosa que MVC, salvo esto extraño, pero ya les expliqué por qué, vean cómo nuestro código es limpio. Programadores web form, ¿pueden hacer una aplicación web form que esté limpia como esta? Ahí es una de las diferencias, ¿correcto? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, parece que ya no hay más preguntas. Miguel, sí, por acá preguntan, ¿cuál es el orden para trabajar con el patrón MVC? Y también preguntan cómo se usan las master page en MVC. De pronto las personas que, no sé si nunca trabajaron con WebForms, si les quedó claro el concepto, no sé, Miguel, de lo que es la master. La mencionaste y no sé si a eso se refiere. Bueno, pues las personas que preguntan cómo se utilizan las master pages en MVC, ahí donde Miguel estaba mostrando el layout, en el momento de la generación de la vista,
Si preguntaba si quería utilizar el layout, a eso se refiere como master page, o sea, como una plantilla que hace parte de, de las páginas que cada vez que se estén mostrando, digamos, o se despliegue, se convierten en, que es como, por ejemplo, los encabezados o los pie de página de las mismas páginas que por temas convencionales se utilizan que casi todas las páginas sean similares en su tema de pie de página. A eso es lo que se refiere. Bueno, entonces nos vemos entonces en la próxima sesión. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.